Buenas noches. Cuarto programa ya de Gol sin Etiquetas. Buenas noches, Larry. ¿Cómo estamos? Dos puntos de penalidad, Gonzalo. Llegamos tarde. Para el TL 1, 2 points. Empezamos para doble bogey. Así que Bueno, vamos bien. pero estamos dentro de los 5 minutos. Pues salimos a jugar, ¿eh? Seguimos a jugar. A mí me ha pasado, a mí me pasó un año en Mayacoba llegar fuera a los 5 minutos y te tienes que ir para casa como con el rabo entre las piernas y cabizbajo, y es bastante lamentable. ¿Y qué hacías tú 5 minutos tarde? No, es una historia muy Ok. larga, pero vamos, me confundí de salida. O sea, te la voy a contar así rápidamente, aunque no venga el caso. Me confundí. O sea, si el primer día salía, creo que eran 8:40 y luego me tocaba 1:20 al segundo día, pensé que era 1:40. Y a pesar de estar despierto desde las 8 de la mañana, de pronto llego al campo de prácticas y cuando yo entraba, mis compañeros de partida salían del campo de prácticas. Yo digo, qué pronto han practicado estos, pero no le di mucha importancia. Pero ya cuando me quedé solo en el campo de prácticas, solo, digo, si yo no salía el último, ya como que todo me empezó a escamar. Y A a mí esto partir es de imposible que me pase, ahí, imposible. fue todo un despropósito. Pero bueno, no es el tema, no es el tema. Venimos de semana de Match Play, una semana agridulce, yo diría agridulce por varios motivos. Obviamente, pues John fue eliminado a las primeras de cambio, lo cual pues siempre es un disgusto, pero oye, también es que nos tienen muy mal acostumbrados. Y luego, por otro lado, pues esa posible final Scheffler-McIlroy, que todos estábamos deseando. Y que no pudo ser. Es unido a que la final acabó, pues si mal no recuerdo, en el hoyo 13 o 14. Pues bueno, un match play espectacular, porque el match play de por sí es espectacular, pero bueno, yo creo que todos nos quedamos con la miel en los labios. Dicho lo cual, hemos preguntado a nuestros espectadores que qué podíamos hacer hoy. Y bueno, ha habido diferentes sugerencias y de pronto, pues creo que ha sido alguien en Twitter, Lang the Conqueror, Can, sugirió can. Lang, el bueno de Lang, de Kang. Hater de Larrazábal, que me gusta Algo le tener. habrás hecho, algo le Me habrás gusta complacer a mis haters. Oye, a lo mejor es Keith Pelly, a lo mejor es Keith Pelly tapado, o sea, nunca lo Encubierto, sabemos. sí, cuidado. Encubierto, exacto. Sugirió Michael Lorenzo Vera. Esto a las 5 de la tarde, o sea, esto ha sido todo a bote pronto. Oye, pues hemos hecho un par de llamadas y ¿a quién tenemos hoy con nosotros? Michael Lorenzo Vera. Buenas noches, querido amigo. ¿Qué tal? Pues nada, deseando compartir esta hora contigo de Gol sin Etiquetas. Porque bueno, para el que no lo sepa, Michael es casi más español que las pesetas. Hasta hace muy poco afincado en Gerona y ya ha vuelto, el hijo pródigo ha vuelto a casa, pero bueno, decía que no, que su español no estaba para salir en nuestro programa. Yo te digo que tu español está para lo que quieras y más. Vale, hablo un poco porque mi padre era español de Tenerife, por eso que puedo hablar un poco, pero vamos a ver lo que puedo hacer con este español, más o menos francés. Bueno, ya no, ya me gustaría a mí hablar francés como hablas tú español. Pero bueno, Mike, oye, estábamos comentando esta semana, bueno, venimos de lo que parece ser la última edición del Match Play, que yo creo que siempre es un torneo que gusta, yo creo que tanto a los profesionales, a los jugadores, como a los telespectadores. Sí es cierto que yo creo que el campo que jugaban esta semana, pues bueno, es un campo que yo creo que tiene su atractivo para jugar match play. A lo mejor si ese campo se jugara medal play, pues sería otro cantar. Pero sí es cierto también que parece ser un torneo que no cuadra a nivel de sponsors porque es la última edición. Han intentado diferentes formatos. Antiguamente era match play puro desde el inicio. Y bueno, lo hagan hacer los round robins esos y bueno, pues yo creo por temas precisamente como el de ayer, que de pronto tienes unas horas de televisión y resulta que la final se acaba en el hoyo 13. ¿A ti como jugador te gusta el match play? ¿Crees que tenemos que tener torneos match play en el Tour, tanto en América como en Europa? Sí, creo que cambia un poco para la gente. Cuando miran en la televisión es un poquito más divertido. Y sí, para el jugador es estupendo. Cambia totalmente, hay que concentrar un poquito de manera diferente. Y vale, cuando las cosas cambian un poco, es bastante bien.
Pero sí, y parece también que este campo está súper interesante por temas de altitud, ¿no? Que la bola vuela enorme, creo, en Austin, ¿no? Yo Vuela nunca enorme. jugué en Austin, pero la sensación que daba, desde luego, es que ya sea, no sé si por la altitud o por las ondulaciones, pero sí, se veían golpes absolutamente ridículos. Drives de 420 yardas y demás en el par 5, en el hoyo 12, que cogían la cuesta abajo, luego había un camino, la bola pasaba. Igualmente, a mí la sensación es que el campo se queda un poco corto, se queda un poco corto para no sé, mi sensación era que estaban pegando constantemente wedge en los greens y demás. No sé si eso verdaderamente mide al mejor jugador. Si es cierto, oye, al final gana el que mejor juega esa semana. Bueno, en el match play no necesariamente. En el match play es verdad que al final tienes que ganar al que tienes delante. Pero bueno, a mí como jugador me encantan los torneos match play y creo, yo, no sé tú, Larry, pero yo creo que es la forma de juego más pura, ¿no? Bueno, yo es la única forma de juego en la que he ganado algo relevante, con lo cual viva el match play. Pero sí que entiendo que a nivel de sponsors, o sea, en el tenis tú sabes que vas a tener una final Rafa Nadal, Djokovic el 80% de las veces. En match play está comprobadísimo que Tiger llegaba a finales, que Seve llegaba a finales, pero que te pueden tocar, pues estuvieron a punto de tener la final soñada y se quedaron con la final de consolación en la propia final y encima acabó, como bien dices, 1 hora y media antes. Entiendo que a nivel de sponsors es arriesgado, pero a nivel, o sea, a nivel de vibrar es espectacular. Y yo creo que este formato que primero haces una liguilla y tal, pues bueno, te aseguras de tener a las estrellas por lo menos 3 vueltas y es una manera de asegurarte un poco el tiro. A mí el match play me encanta, creo que es un deporte efectivamente mucho más mental que el medal play y que hay veces que no gana el mejor, yo en mi caso obviamente no gano el mejor, pero bueno, tiene ese componente mental de garra, de lucha, de meter el pat en el momento adecuado, de no fallar el pat en el momento no adecuado, que creo que lo hace súper atractivo y efectivamente se necesitan más torneos match play. La verdad es que hasta hace no mucho en Europa sí teníamos algún torneo match play y bueno, y cuando no lo teníamos, pues suplíamos con el Seve Trophy. Es verdad que este año hemos tenido la Hero Cup a principio de año en Abu Dhabi como un poco como antesala, ¿no? Yo creo que también fue una cosa que pidió Luke Donald a modo de preparativos para la Ryder, pero dicho lo cual, ha sido un poco hecatombe el cómo han rendido los europeos en esta semana. O sea, se han quedado fuera. Es verdad que a octavos de final, es decir, a los 16 últimos, pues solo Rory. Rory fue el único europeo que accedió a octavos. En el camino se quedaron Ram, Hatton, Fleetwood, Shane Lowry, Noren, Fitzpatrick, Hovland, que yo diría, me atrevería a decir que son, bueno, casi piezas aseguradas en el equipo europeo. ¿Tú qué opinas, Mike? ¿Qué puede ser? Tú conoces el juego como todo el mundo. No, no, ¿qué podemos decir de jugadores tanto buenos? Sí, pero no parecían listos, se dice, para este torneo. Perder tan Sí, pronto preparado. Sí, yo creo. para tantos jugadores del mismo equipo, casi todos pierden al mismo momento, parece un poco raro. O no, no sé, creo que es una broma antes de la Ryder para que los americanos se relajan y ¡pam! No sé. Yo creo que Ojalá sea. Sí. no es momento para dramatizar, creo que queda muchísimo para la Ryder, pero lo que está clarísimo es que el fondo de armario de los americanos es obviamente muy distinto al de los europeos y que los europeos van a depender de 4 o 5 jugadores clave que van a tener que dar el do de pecho esa semana y que si no lo dan va a ser una escabechina como ya fue la última Ryder Cup, esa es mi opinión. Sí, puede ser también que los jugadores, yo creo que hay muchos jugadores también ya con la vista puesta casi en Augusta, que está menos de, bueno, pues ya queda una semana. De hecho, un poco la consolación en la que se quedaban todos cuando fallaban, si leía sus redes sociales, era un poco, bueno, tengo más días para prepararme el máster. Hoy hemos visto Shane Lowry acaba de hacer un viaje express a Augusta. O sea, un poco, yo creo que ya están casi todos puestos con la mente en Augusta National, como es lógico.
dicho lo cual, es verdad, o sea, yo si fuera Luke Donald, de alguna manera sí que me preocuparía un poco, es decir, viendo el rendimiento un poco de las, pues eso, de los jugadores top, yo desde luego estaría un poco con la espina detrás de la oreja. Bueno, es un tema de lo que he comentado, del fondo armario. O sea, al final, el equipo europeo, John, Rory, Shane Lowry, Fitzpatrick, o funcionan o va a ser un poco un desastre. Al final, los tampoco puedes depender de que los demás vayan a hacerte todo el trabajo, como ha pasado a veces. A mí me parece que el equipo americano de repente se lesiona a Schofield y es quizá el número 2, 3, 4 del equipo y nadie lo va a echar de menos, porque al final tienen 20 jugadores hiper top y que te van a responder en los momentos críticos. Pero bueno, el equipo europeo ya ha demostrado en pasadas ediciones que a pesar de no ser favoritos, luego sacan ese sexto, esas historias raras de que somos un equipo y acaban funcionando bien. Vamos a ver. Yo espero que no, que lo de la última Rider no sea un cambio de tendencia, que es lo que me huele un poquito. Yo tengo miedo un poco cuando ves el campo de Italia, porque los americanos que pegan un poquito más fuerte que los europeos, hay muchos hoyos en donde pueden tener mucho más ventaja los americanos que los europeos, porque pegan bomba, van a coger como 3 par 4 en uno. O sea, sí, pero precisamente Mike, los hoyos del final también pueden cortar los dobles. Da la sensación de que es un campo americanizado, eso tiene toda la razón. Sí. Yo he de decir que estoy un poco en contra. Yo creo que precisamente la sensación que me dio la primera vez que jugué. ¿Cómo se llama el campo? Se me ha olvidado. Marco Simone. La primera vez que jugué Marco Simone, la sensación que me dio es que precisamente como a 310, a 320, siempre había como una especie de búnker o un algo que se metía en mitad de la calle. Lo ves en el hoyo 2, lo ves en el hoyo, bueno, el 3 es el peor hoyo del campo de largo, pero lo vuelves a ver otra vez en el 8, cuando se mete el agua, en el 9 el búnker en mitad de calle. Pasa otra vez en el 12, hay muchos hoyos en el 14, o sea, precisamente yo, mi sensación es que estaba precisamente preparado un poco anti-americanos, es decir, como a 300 y pico se metía el bunker para que el americano no lo vuela, nosotros no sé si llegamos, dicho lo cual, sé que Francesco, Eduardo Molinari, lleva preparando el campo a conciencia, ha mirado todas las estadísticas, sabe que los pares 3, a ver si le invitamos un día para que nos cuente porque es fascinante, o sea, es una cosa que por ejemplo yo no sabía, me contó que por lo visto con los wedges, con los wedges son mucho mejores estadísticamente los americanos que los europeos, entonces todos los pares 3 los van a poner lo más largos que puedan. Entonces, todo ese tipo de cosas, que Eduardo es un auténtico, como buen ingeniero, es un auténtico fanático de los números, lo tienen ya absolutamente analizado, llevan ya desde hace casi más de un año hablando con el greenkeeper precisamente en qué partes del campo tienen que meter RAF. Y bueno, creo que nos vamos a encontrar un Marco Simón este año, y digo vamos a encontrar porque yo puedo jugarlo por haber ganado el Open de Italia, es de los pocos torneos que puedo jugar, nos vamos a encontrar un campo con un RAF picante, no. Yo creo que nos va a recordar un poco a los buenos tiempos del golf nacional, Mike. Uf. Esos son de Francia que se perdían los niños en el RAF. Sí. Ahí ganó Pablo, quizás lo tienen que pillar Pablo, sería estupendo. Pero, Gonzalo, ¿y las estadísticas de tu amigo Eduardo Molinari en base a qué las hace? Porque al final el equipo europeo, ¿qué sabe? 5 o 6 piezas que los demás... No, hombre, no cogen ningún nombre. O sea, los top americanos, los top europeos, históricamente, saben todos los números. Y ahora con el ShotLink, especialmente ahora allí en Europa, que ya tenemos esto, no sé el nombre, pero vamos, lo tienen perfectamente analizado. Y además, Eduardo, que lleva las estadísticas personales de Hovland, de Fitzpatrick y no sé quién más en el equipo. O sea, que no, yo ahí me fío plenamente de Odo y a ver si un día le llamamos para que venga y se anima, porque desde luego yo creo que tiene cosas muy, muy interesantes. Que bueno, cosas, a mí sí, muchas sí. Se me escapan a mi comprensión, porque, o sea, yo los números entiendo hasta el número 10 y a partir de ahí no sé contar. Oye, Mike, pero bueno, vamos a meternos en el tema. Hablando de Ryder Cup, jugadores Leaf. ¿En la Ryder o jugadores Leaf? A su casa. ¿Qué opinas? Porque a mí me encantaría ver a Sergio como buen español. A mí, o sea, yo Sergio
Yo no quiero ver la Ryder. Pero de jugador, seguro quiero ver a Sergio. Pero lo que está pasando ahora, parece que los jugadores del Lille con otros jugadores de los tours habituales no va a pasarlo bien dentro del equipo. Entonces, Lille fuera. Pero sí, un Sergio de jugador, ¿cómo puedes decir no? Es la experiencia, tiene el récord de puntos, ¿no? Sí. También. Pero Mike, no quiero entrar en mucho follón en esto, pero tú has sido un gran defensor del circuito europeo y yo también lo soy porque yo vivo del circuito europeo. Aunque la gente se crea que yo soy pro Lille, yo lo que soy es pro jugadores. Me gusta que los jugadores hagan lo que se merecen hacer o lo que se hayan ganado hacer. Pero tú has sido muy crítico en redes sociales sobre los jugadores que juegan el Lille que no puedan jugar otros circuitos, cuando históricamente todos los jugadores han jugado un poco lo que les ha dado la gana. O sea, jugadores del circuito europeo se han ido a jugar a América y no pasaba nada, eran bien recibidos aquí. Me gustaría saber por qué esa diferencia ahora, en tu opinión, y dos, si crees que el circuito europeo ha perdido una gran oportunidad, como pienso yo, en competirle al circuito americano en lugar de acabar siendo un segundo circuito que alimente con los mejores jugadores al circuito americano. Ok. ¿Por qué defiendo el Tour Europeo? Muy fácil. Desde niño, el Tour Europeo me hace como... es un sueño. Y tengo la oportunidad de trabajar ahí gracias al Tour. No gracias a Kiss, no gracias a O'Grady, gracias al Tour en general. Y lo que veo es que después de 2 años de COVID muy difícil para todo el circuito, hay gente que han perdido su trabajo trabajando al Tour en la oficina en Wentworth, porque no había dinero y tal, y había mucha gente que han perdido el trabajo. Perdona. Y lo que no me gustaba adentro de esta historia es que jugadores históricos del Tour, como Westwood, como Sergio, tenía un golpe ahí para ayudar al Tour. Esta vez, porque el Tour, después del COVID, no era el Tour de antes. El Tour de antes era bastante fuerte, era muy interesante con los Rolex Series y algunos buenos torneos. Vale, después de COVID, el Tour parecía en dificultad grande. Y creo que estos jugadores tenían la oportunidad de decir, vale, este Tour me ha hecho ganar muchísimo dinero en mi vida. Vale, su talento y su trabajo también, ¿ok? Eso lo tenemos claro. Son campeones enormes. Y tengo muchísimo respeto para sus carreras y todo. Pero, no sé, intentar devolver al Tour, negociando algo con el Tour para estar pagado, para jugar los torneos y ayudar al Tour para volver arriba, me parecía un momento interesante para hacerlo. Porque cuando la gente dice que como Sergio o Westwood han ayudado el Tour, han jugado el Tour, han venido en torneos con appearance fee, con el jet privado pagado, con los hoteles para 10 personas. Es un poquito más fácil de venir para jugar, ¿no? ¿Qué pensáis? Sí, Mike, sí. Pero te voy a decir, ¿sabes? Sí, sí, estamos ayudan, de acuerdo. Pero están pagados para ayudar. Entonces, sí, creo que era un momento para ayudar. Y la actitud de Sergio en Múnich este año la veo muy mala. Muy mala. Muy mala. Pero tú eres muy crítico mucho antes, Mike. Yo entiendo lo que estás diciendo, lo apoyo y lo suscribo al 1000%. Pero, ¿de quién es más error? ¿De Sergio, de Lee Westwood, de Ian Poulter, de irse al Leaf? ¿O de los dirigentes del circuito europeo de desaprovechar la oportunidad de...? Porque, como tú bien dices, hay un problema económico gordísimo después del COVID y el circuito europeo decae a lo bestia. Bien, pero es que se le vienen estos tíos y dicen, oye, tenemos X millones para invertir aquí. Y prefieren irse del lado del PGA Tour de la manita que coger el dinero, hacer un circuito potente,
recaudar a los jugadores que podrían haber venido de América porque querían jugar en League y hacer algo espectacular. Y entonces deciden ya consolidarse como el segundo circuito del PGA Tour. Quiero hacer un pequeño inciso, porque has dicho dos nombres, obviamente, Sergio, tenemos una cercanía y tal, o sea, yo no voy a decir que Sergio haya sido la persona que más haya apoyado al circuito europeo, eso no lo voy a discutir jamás, porque bueno, Sergio ha venido cuando ha creído conveniente, ha mostrado su apoyo a su manera, y bueno, sí es verdad que ha organizado torneos en Castellón y demás, y por eso yo estoy eternamente agradecido, pero el caso de Westwood en particular, sí que estuvo, el año de la pandemia, es que además has nombrado el año del COVID, y el año 2020 Westwood, se jugó, si te recuerdas, empezamos en el Reino Unido una serie de torneos que estábamos close doors, ¿te acuerdas? Uh-huh. O sea, que empezábamos, que te metían el palillo nada más llegar, o sea, estabas haciéndote pruebas COVID, o sea, como cada desayuno. Y Westwood se jugó todas, hasta el punto que ganó la Orden de Mérito del 2020. Cuando tenía la oportunidad de irse a América, que no discuto porque se fuera, a lo mejor se fue, no se quería ir a América porque no quería irse, porque no lo sentía seguro, porque no se quería meter un avión, por lo que sea. Pero Westwood precisamente fue en el año 2020, el año de la pandemia, el jugador, que además yo, chapó, o sea, se quedó, jugó, ganó el torneo de Dubái y ganó la Orden de Mérito, que es que yo pensé que es que fue como anillo al dedo, porque es que fue la persona, yo creo, de relevancia, porque es verdad que igual que Poulter o otros ni aparecieron por Europa en el 2020, Patrick Reed, al que detesto con todo mi alma, vino a jugar Wimbledon en el 2020. O sea, hay gente que entiendo la decepción que se puede tener con ellos por lo que sea, que se han ido, tal, traidores, pero bueno, yo justamente Westwood en el 2020, año de COVID, creo que estuvo absolutamente de quitarse el sombrero. Dicho lo cual, yo es que veo, y ahora voy a dar mi opinión así muy rápida, o sea, es que el Leaf, yo el proceso de irse al Leaf a jugar 10, que lo que ahora parece que son 14, pero que habían firmado por 10 o que se habían dicho por 10, sí, lo veo como los que se van a América a jugar el PGA Tour y luego venían en verano a jugar en Europa o ahora vienen en septiembre. Yo es que lo veo igual, la diferencia es que ahora, antes iban al PGA Tour y ahora se van al Leaf, pues no sé, yo no sé, veo cierta hipocresía dentro de una manera, pero también entiendo, y te lo dije, Michael, si recuerdas, te lo dije este año en Crank, no, este año no, el año pasado en Crank, cuando lo vimos, digo, Mike, digo, joder, o sea, digo, no defiendas al Tour tan a muerte, o sea, mi consejo, o sea, tú obviamente puedes hacerlo, te acuerdas que te lo dije, le digo, porque Mike, o sea, yo lo he vivido en mis carnes y el Tour, como quien dice, te usa de una manera. Mientras lees, es útil. En el momento que no es útil, o sea, en el momento que empiezas a hacer 75, el Tour te pega una patada y se olvida. Especialmente en el PGA Tour, que tienes una pension fund de espectacular, pues todavía, ¿no?, de una manera tienes que serle agradecido, oye, se me están asegurando mi futuro. Pero el European Tour, el día que empieces a hacer 75, patada en el culo y si te he visto no me acuerdo. Sí, pero eso es el deporte, Gonzalo. En cada otro deporte, si juegas mal, bueno, sin duda, no, a ver. Solo en golf nos quedamos, hay gente que se quedan jugando mal años y años y años. Por eso especialmente digo que en el PGA Tour, de alguna manera, pues bueno, o sea, entiendo que les de alguna manera les puedas, no te digo deber algo, porque bueno, porque te están asegurando, o sea, obviamente te dan una plataforma donde jugar y luego encima te aseguran un futuro. Entonces, yo entiendo ese rendirle, pues eso, un poco como couples, como tal, estos que están defendiendo el PGA Tour a muerte, pero en el European Tour es que no lo veo como tal cosa, porque en el European Tour sí te dan la plataforma, pero el día que esto es, señores, ya usted no me sirve, es como la servilleta que está sucia. Pues ahora me busco otra que esté limpia. Bueno, ese tema ya entraremos. Pero bueno, Mike, y tú, por ejemplo, yo estuve en Múnich el año pasado y sí es verdad que había un ambiente enrarecido, pero luego la verdad es que yo no he vuelto a jugar torneos en los que hubiera un mix de Leaf, no Leaf. O sea, por ejemplo, yo no estuve en Wentworth. Verdaderamente encuentras, o sea, hay un ambiente hostil. Tú, por ejemplo, si te encuentras a Sergio u otros jugadores del Leaf, o sea, les saludas, les hablas, no les, o sea, ¿qué sensación hay? Yo estoy alguien de, ¿cómo se dice? Polite. ¿Cómo se dice polite? Educado. Tú eres educado. Voy a decir hola y ya está.
Pero hablar no, no puedo. No puedo porque, ¿cómo decir? ¿Qué lo sientes como una traición? Creo que pueden ir hablando de manera verdad y han hablado mentira. Queremos jugar menos. El tour es una mierda. Eso de Sergio pica mucho. Es que hay preguntas de periodistas que no quieren contestar. Es que la actitud general de los jugadores, creo que hay solo uno o dos que se fueron al live de manera correcta, que es Tringale, Tringale Justusen. y Ostjusen. Entonces tres, pero que creo que el Dustin Johnson se fue de manera Sí, lenta. y Harold Barner también de third. Bueno, entonces Y Pat Pérez. Descojonado como si le hubiese tocado la lotería. No, no, Pat Pérez está poniendo al PGA Tour a París. Pero, No, pero por ¿sabes? ejemplo, a mí alguien como Stusen me parece de un señorío tremendo. Sí, se ha ido al este y no dice esta boca es mía, ¿Te ni habla vas? mal de unos, ni habla mal de otros. Harold Varner, ¿por qué te has ido? Oye, porque es una oportunidad única, me resuelva la vida a mí, a mis hijos, a los hijos de mis hijos. O sea, yo vengo de una familia humilde y es una oportunidad que no podía dejar pasar. Yo eso estoy de acuerdo. O sea, no te tienes que ir y poner a parir a los que. El punter que dice que necesita dinero para dar a comer a sus niños, que tiene como 25 millones de coches en el garaje. Ah, pensé que Hay eran 25 actitudes millones que de niños. no puedo. No puedo oír eso. No puedo. Esto Y hay que hacer una mesa redonda. por ejemplo, una persona que va a jugar un torneo porque el CEO del circuito le dice que no hay ningún problema, que puede ir a jugar un torneo si vuelve al Tour Europeo y tal, como experiencia y tal, y le traicionan y luego le prohíben jugar torneos y le ponen 100.000 libras de multa cuando le dijeron que no iba a pasar nada, ¿tú ahí sigues hablando con ese jugador Es o... el problema es de otra vez la manera que se fue a jugar este torneo. Porque ¿Por yo sé de quién hablas y me recuerdo muy bien de una discusión que tengo con él en el practice en Alemania. qué? A ver. Ha hablado mal del ¿Por tour. qué de la Entonces, manera? ¿Por qué desde la ahí manera? ha hablado muy mal del tour. ¿Eh? Alejandro ha hablado muy mal del tour al lado de mí. Al lado de mí. Normal, porque se ha sentido traicionado. Era antes. Antes de ¿Eh? ir a jugar. No, 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 no. Sí. No, no, no. Alemania fue después Después. después. O sea, Pues mi hay maneras hermano, de hablar. fíjate cómo va la historia. Te lo explico para que lo sepas. Un segundo. Te explico para que lo sepas. Mi hermano pide el release, no se lo conceden y dice, no juego. Perfecto, no juego. ¿Vale? Y entonces yo le digo, hombre, espérate. Su manager habla con Keith Pelli. Keith Pelli le dice, si juega Centurión, pero juega Irlanda, Valderrama y España, ningún problema, cero multa. Oye, cojonudo, es una oportunidad, una experiencia nueva, ¿no? Vas a jugar. Juega y a la semana siguiente le dicen que tiene 100.000 libras de multa, que no puede jugar el Scottish Open, que es uno de los torneos más importantes del circuito. Y entonces aparece en Alemania, en el Porsche, y Keith Pelli le va a dar la mano a mi hermano en el Players Lounge y se la retira y se descojona con los demás. Entonces, ¿cómo va a hablar él en el circuito? Pues echando pestes, está dolido por una traición. Mira, en este caso, ¿por qué no habla de Kiss? ¿Por qué la gente habla del tour? Porque yo que ¿Qué lo te habla veo, mal del tour? yo lo veo de otra perspectiva, yo lo veo de otra perspectiva y solo hablo mal de Keith. O sea, a mí el circuito europeo es lo que me da de comer. O sea, sería muy poco inteligente meterme en el circuito europeo. Pero Keith Pelli, que es un traidor y un mentiroso y además miente más que habla, Las provocó querellas. esto. Y entonces mi hermano está dolido y se caga en el tour, que ahí es donde él se equivoca. Es lo que tiene que, él lo que no quiere poner es en manos de una persona todo el problema. Y en realidad es de una persona, porque aquí el único que ha fallado es Keith Uno, Pelli. dos. ¿Eh? Eso es el Es tema también, es que la gente habla mal del tour y hay como 150 personas que mi trabajan por él. hermano, mi hermano, todo lo que tiene Pablo
es gracias a su talento y gracias al circuito europeo. Él es imposible que hable mal del Tour, excepto en un momento que esté caliente, obviamente. Pero creo que es muy importante diferenciar ciertas cosas. Sí, por ejemplo, Dime. Yo creo que Mike lleva razón, es verdad. Y esto me lo dijo Tomás Bion, una cena que tuvimos aquí en Madrid. Es verdad, que hay que diferenciar entre el European Tour y el líder del European Tour, que no tiene nada que ver. Porque es verdad que el European Tour lo componen muchas personas. Es una organización espectacular con personas. O sea, yo tengo mis mejores, grandísimos amigos en el European Tour, que lo seguirán siendo. Y es verdad, me lo dijo Tomás, me dice, muchas veces, oye, en las organizaciones no te llevas bien con todo el mundo. Y es así, o sea, es que no te puedes llevar bien con todo el mundo. En este caso, pues sí, resulta que yo me llevo mal justo con el jefe de la puñetera organización. Pero es verdad que la organización, el Tour Europeo, que lo componen desde los empleados hasta los jugadores, por supuesto, los cadis, o sea, es que es, los fisios, o sea, es que somos, o sea, es como una gran familia que incluso yo meto ahí hasta la gente de la televisión, ¿sabes? O sea, los periodistas, los de Sky, es que al final es una gran familia y es verdad que el 99,9999 es gente cojonuda. Y es verdad que al final muchas veces estás arremetiendo contra el Tour cuando es un pobre hombre con el que te tienes que... El problema creo también es que los jugadores están muy, muy enfadados con el tema de Saudi, del dinero de Saudi, que no tenemos el dinero de Saudi en el Tour Europeo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo, no sé lo que pensáis vosotros. Bueno, mi opinión... El Tour está dirigido, ¿se dice? Dirigido de manera como un business privado. Pero es una asociación de jugadores. Y hay como 10 personas que toman todas las decisiones sin hablar con los jugadores. Por eso que la gente se enfada. Es que todo el año dicen, los jugadores primeros. Ah, es una asociación de jugadores, no es un business privado. Pero arriba hacen decisiones como un business privado. Y aquí abajo los jugadores lo cogen muy mal. Muy mal. 100% de acuerdo. Yo defiendo el Tour 100%. Pero no es porque defiendo el Tour que voy a decir que todo está perfecto. No. Hay decisiones locas para mí. Y creo que arriba tienen que ver que necesitamos, no sé, votar. ¿Se dice? Sí. Por decisión. Hay, ¿cómo se dice? ¿Sabe? El link del email que te piden, no sé, vamos a hacer un torneo en Kazajstán. ¿Sí o no? O votar el Player of the Year. Igual que te mandan el email para votar el Player of the Year, vota el board. Y es que en el board tienes personas como, o sea, con todos mis respetos, Chris Hanel. O sea, Chris Hanel, sí. Es un tipo que jugó en el Tour, no sé cuántos años jugó más en el Challenge que en el Tour. Es un tipo que dejó de jugar hace 10, 12 años, y ahí está en el board. O sea, pero era un. O sea, tienes otra gente como Paul McGinley, fenomenal, pero bueno, que ya está en otros. Está de periodista, está Thomas Bjorn, está nuestro amigo David Howell, al que le han gratificado con una maravillosa extensión y un complemento de 150.000 euros. ¿No? Este año también. Este año, que no es maravilloso. O sea, si un día os mandaré el email que le mandé a. Porque Kizpel y yo tenemos una relación epistolar. Entonces nos mandamos mails y las pullas van y vienen. Pero bueno, al final no deja de comprar votos en el board. Al final estás dando una categoría a un tipo y garantizando 150.000 euros, que este año se garantizan, a los que juegan 15 torneos y por su voto en el board al final. Pero bueno, lleva razón Mike, estoy 100% de acuerdo, se toman muchas decisiones que no son consultadas a los jugadores. Yo he estado creo que 8 años en el comité de jugadores y al final el comité de jugadores lo único que se decide es si vamos a multar por juego lento a no sé quién o si vamos a cambiar el tiempo de 40 segundos a 36. Las auténticas estupideces, las decisiones verdaderamente de calado importantes, al final es, ay, me lavo las manos, que decida Keith. Y al final, claro, esto se convierte en lo que se convierte. 8 años en el comité de jugadores, 7 victorias en el circuito europeo, primer año que caput, vendido, sin etiquetas. Escucha, Pero yo más que eso, yo te voy a decir una cosa, Larry, o sea, a mí mucho más que mis 8 años en el comité y mis 7 victorias, a mí me da mucha más rabia. O sea, yo organicé 6 torneos del European Tour, ¿eh?
en el que yo perdí dinero, yo puse de mi dinero para que hubiera 7, 6 torneos del European Tour, ¿eh? Yo fui el primer tipo que puso un Caddy Lounge en un torneo del European Tour. Es de traca. Bueno, total, que es lo que es evidente es que en el circuito europeo se le ha cedido un poder hegemónico al señor Pelli, que no tiene ningún sentido y que la está cagando y que ya se empieza a hablar y a oler raro y esperemos que se tome... Para estar un poquito menos duro con Kiss, cuando ha llegado, el tour ha crecido, ¿eh? Lo único que ha hecho el señor Pelli ha hecho dos cosas. Una, el deal con Rolex, y dos, poner música en el campo de prácticas. No, eso es mierda. El resto bueno, el Mike, es un tío proveniente del marketing y que no tiene puta idea de gestionar un buque como el circuito europeo y punto. Bueno, el circuito europeo cuando va bien, cuando tal, oye, lo gestionaría hasta yo en momentos de crisis, como ahora. Si lo gestiono yo, se va a pique, porque no tengo ni idea. Pero este señor tampoco tiene ni idea y ha quedado más que claro. Pero, si os parece, podemos pasar a otros lares, porque si no me caliento y me pongo... Y entonces el contador de querellas es... Bebe vino, Alejandro, bebe vino. Vale. Y espero que sea de Burdeos en honor a nuestro invitado de hoy. La Rioja Alta. Igual que Mike lleva un palillo. Club de cocheros, reserva 2016. Español que el palillo, pues igual. Espero que tú estés bebiendo vino. Sabes que tengo una botella de vino español en mi casa, es un Valbuena y no puedo abrirlo ahora. No, sé que la tenías como para calzar, que la tenías para calzar una mesa o algo. Bien. A lo mejor. Pero bueno, oye, a ver, vamos a cambiar un poco de tercio porque es que si no, esto lo hacemos un monográfico del Leaf. Vamos a volver al match play que una a mí, es que hubo mucha gracia porque uno de los personajes, para mi gusto, que yo creo que ha tomado un poco la voz cantante del PGA Tour, porque al European Tour lo defiende más bien poco, es Rory McIlroy, y eso estaremos de acuerdo. ¿Podemos volver a este tema? Volvamos. ¿Por qué no habla del Tour Europeo? Aquí lo sabe. Nadie lo sabe. Porque el comité de jugadores del PGA Tour paga. Y aquí en Cataluña decimos que... Pero puede hablar un poco, ¿no? Gratis, ¿no? Nada. No sé. Increíble. No juega un torneo gratis, no habla gratis y es el gran estandarte de la Ryder Cup del circuito europeo. No entiendo. Es un mono con una escopeta de feria cuando habla y... Juega al golf como nadie, pero el resto... El tour que necesita más la ayuda no tiene la ayuda de las estrellas. Claro. ¿Por qué? Así. Porque si no hay dinero por delante, no hay ayudita. O sea que es lo de siempre, Mike. Es lo de siempre. Gente como bueno, tú tendría que estar en el board. Seguimos. Dicho lo cual, en la semana pasada... Dicho lo cual, la semana pasada, pues Rory, que fue uno de los protagonistas sin duda, que jugó espectacular, bueno, pues en la segunda jornada, como muchos de ustedes probablemente vieron, pega un drive en el 18 y la deja a un metro. No sé si tenemos vídeo del golpe, pero bueno, por supuesto, ahí tardaron en saltar los periodistas, que si era el mejor drive de la historia, el mejor drive de... O sea, y se empezaron a hacer una bola del tema, o sea, sobre todo, no sé, Mike, mi opinión es, o sea, tú cuando tiras a green, es verdad que es en la segunda ronda del match play yendo una arriba, o sea, que tampoco es que fuera la final, el último hoyo tal, pero bueno, yo no sé, tú tiras a bandera en un esto o tiras a green, y si resulta que se queda cerca, no sé, a ver, Rory McIlroy a lo mejor tira bandera, no es mi caso, no sé tú. Yo tiro entre los dos líneas de árboles. Sí. Si la meto en Austin, ya me haría. La visión es que había sido el mejor drive de la historia. Digo, bueno, pero es sobre todo los periodistas eso, ¿eh? Porque él, claro. Él no hay reacción de él. Mete la... Vamos. Sí, pero bueno, yo creo que es que ni sabía que estaba en green seguramente, ¿verdad? Me imagino que por el público. Pero bueno, dicho lo cual, yo intento hacer una recopilación de lo que yo pienso que pueden ser los drives mejores de la historia. Hemos hecho una pequeña combinación de lo que son drives a green, un poco, y bueno, ahora veremos unos que sí, pero volvemos a lo mismo. A mí,
¿Quieren darte la historia? Esto, Jack Nicklaus en el año 70, en el playoff con Doc Sanders, meterla, pasarse el green del 18 de San Andrews con un drive de Persimmon y una bola que riete tú de balata, o sea, eso tendría que ser todavía más blando. O sea, eso es un drive como Dios manda, ¿no? O sea, eso, ponle en un playoff, jugándote el Open en el tal, pues mira que hay que tener la capacidad de pegar eso. Esto es un drive bueno. Francesco Molinari en el 18 de Carnoustie con el British en juego y meterla ahí con un poquito de viento de la izquierda a favor. Es que 2 metros más a la derecha y ya no hay British. Pues para mí esos son buenos drives. No sé, Larry, dime algo, porque es que no sé, es que a lo mejor me estoy volviendo loco. Para mí el drive de verdad, este es otro ejemplo. O sea, cuando tienes que coger la calle, en el momento que tienes que coger la calle y cogerla. O sea, esto hay que tener 2 cojones y muy buena técnica para... Cabrera no respira. O sea, a mí el tema de pegar un bombazo al bulto y que acabe a un palmo del hoyo, de verdad, a mí como... Para mí fue el highlight del 2000, no sé si fue 19 o no sé cuándo fue. Esto es una crema. Esto es una crema. Bueno, no. Esto... ¿Por qué? Porque tira con un driver tan feo y tira con un driver tan feo es increíble. En eso bueno. Te tengo que volver a dar la razón, pero último hoyo de un US Open on the line, con que sabes que si fallas, que claro, el tema de hacer los más máximos metros posibles, yo como nunca he sido capaz de mover el palo rápido, también me molesta. Es también un tema de irascibilidad contra una incapacidad personal, tengo que reconocerlo. Pero que el skill principal sea mover el palo rápido, a mí como golfista me chirría bastante. O sea, yo ver antes, yo he tenido la suerte de poder jugar con palos de Persimmon y con bolas que la pegabas un milímetro fuera del centro de la cara del palo y la bola se iba a tomar por culo, me parece bastante más atractivo que hacer el mono en un campo de golf, como un mono, ¿no? Opinión personal. Bueno, ya business americano. Ya sabemos uno que no viene al programa. ¿Quién? Bryson. Bryson. Bueno, oye, Mike, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, tú es verdad que nunca has sido un pegador. Pero bueno, tú eres de esos jugadores sneaky long, que pegas esa bolita al draw, que cuidado, dependiendo del campo. Me encanta mover la bola y hace años ahora que odio jugar la bola. ¿Y qué te parece ahora la nueva decisión? O sea, lo que anunció la USGA y la semana pasada, la USGA y la RNA del rollback de la bola. Sí, es solo para pegar más corto y que la bola no se mueve, creo que es una tontería. Hay que una bola loca. Sí, señor. Sí, señor. Mike Lorenzo Vera, Tim Larry. Pero Mike, una bola que gira. Pero es que automáticamente, mira, por ejemplo, volvamos a la semana pasada, el Austin Country Club, drive wedge. Automáticamente, bola más corta, en cuanto estos jugadores tengan que, o sea, imagínate que tuvieran que pegar un hierro 4 en un par 4. Automáticamente, con los greens que jugamos en el Tour, vas a necesitar más spin. Entonces, automáticamente yo creo que la bola nueva o la nueva vieja, o sea, no sé cómo llamarla ya, o sea, la bola corta, vamos a llamarle, yo creo que va a necesitar más spin. ¿Por qué? Porque vamos a estar jugando palos más largos a greens. Entonces, automáticamente al tener más spin, yo creo que ya vamos a empezar a poder a moverla otra vez. Pero yo estoy contigo, o sea, no hay nada más aburrido que la bola esa que como que endereza en el aire, que hace y se endereza. Tengo la suerte de hace algunos años, el RNA ha venido en un Challenge Tour en Escocia. Y han pedido a algunos jugadores de probar una bola diferente que vuela como 10% o menos. Y pensó, vamos a jugar otra vez con una bola vieja, ¿sabe? Como, no sé, una turbolata o una profesional. Era solo una bola pesada, ¿sabe? Que sale y ¡pum! Va al suelo, como si... ¡pum! Una mierda. Una bola de mierda. Pero es que vamos a poner en contexto. O sea, lo que está proponiendo la USGA y la RNA es limitar el 5% de del vuelo de una bola. Es ridículo. Del 5 al 10, dice. No, 5%, incluso 10%. Bueno, no solucionas el problema. No solucionas el problema. De aquí 20 años, la gente pegará el 10% más. Es que ¿va a estar así? Es que da igual. No, animales, vamos a salir animales con eso.
No solucionas el problema. No cabe duda. Es crear más animales, como dice Mike. No, no, a ver, no cabe duda que no solucionas el problema de raíz, pero sí es un primer paso. Ya lo dije la semana pasada. Yo creo que el siguiente paso es hacer el palo más pequeño. Eso para empezar. Pero, si al final los pegadores siempre son los, siempre tienen ventaja y lo ha sido así históricamente. Tú coges el número, tú coges el ranking mundial histórico. Bueno, ya no porque no empieza tanto, pero o sea, piensa en los mejores de la historia. Palmer, Niklaus, Seve, Norman, eran todos pegadores. Obviamente el pegador siempre tiene ventaja, lo dijo yo la semana pasada. Por mí, mejor. Yo voy a pegar el hierro 7, el otro va a estar pegando un 4. Si el pegador siempre tiene ventaja, eso no hay ninguna duda. Pero bueno, por lo menos, con muchísimo spin. Es que la van a necesitar, porque obviamente cuando ya estás pegando el hierro 6 en un par 3, donde antes pegabas el 7, por ejemplo, pues ya necesitas un spin diferente para pararla. Entonces, yo creo que automáticamente la bola volará, o sea, tendrá un poquito más spin, pero que estoy de acuerdo con vosotros, que no es el único, es uno de los factores, pero no el único. Gonzalo, si vas a limitar el asunto de una manera, soluciona el problema, ¿vale? No puedes hacer ahora esto, luego lo otro. Y me remito a pruebas fehacientes, o sea, los grandes cambios de materiales que han propuesto estos señores en las últimas décadas. Tiro para atrás, ¿eh? Estrías cuadradas. Lo único que han hecho es facilitar el golf. ¡Oh, no se parará la bola, no se parará la bola! No, antes desde el RAF no sabías si te iba a salir con efecto o flyer. Ahora sale flyer. Vale, perfecto. No ha solucionado ningún problema el tema de las estrías cuadradas. ¡Oh, vamos a hacer otro gran cambio, tal! Vamos a limitar las maneras de patear y no sé qué. Mira, lo único que han creado es crear tramposos, como Bernard Langer, gente que duda si hace trampa o no, como tantos otros. Y luego, el tema del art block que sigue funcionando, que eso es anclar al cuerpo. Otra trampa. Entonces, por favor, podemos solucionar problemas, porque tirar la bola 5% para atrás no soluciona el problema. El problema es que la bola va demasiado recta y que el palo es demasiado grande, el sweet spot es demasiado grande y solo premia el mover el palo rápido. El golf se pierde de esa manera. Entonces, hasta que no se den cuenta de eso, no van a solucionar el problema. Y, bueno, a las pruebas me remito. Por cierto, Team Larry 1, Team GFC 0. Mike Lorenzo Vera, let's fucking go. Oye, Mike, ¿tú crees que la forma de preparar los campos influye? O sea, desde el punto de vista de la organización del torneo, ¿a ti cómo te gusta ver un campo preparado? ¿A ti te gustan campos difíciles? Tú quieres calentarme. Tú quieres calentar. Obvio. Y te espera todavía. Nos quedan 10 minutos. No, vamos a alargar un poco más hoy, pero sí, por supuesto. Y luego tengo una anécdota que me acabo de cortar muy buena. No, creo que en Europa falta muchísimo RAF. Falta RAF. Falta dificultad. Creo que uno de los únicos torneos que se ganan a menos de menos 13 en Europa es Crans Montana. Sí, es verdad. Cortísimo. Cortísimo el campo. Sí. Pero difícil. Pam, pam. Árboles, líneas, RAF, chip de mierda. Ah, pero no RAF tampoco, o sea, RAF no diría que es el issue, no, es más duro, es un RAF que te hace pensar. Sí, no es un RAF que la ves, sacas madera 3 y ¡pam! Alta fade. O está el otro. Mike, pero luego es que hay dos tipos de RAF. A mí me gusta el RAF que te hace pensar. O sea, yo, por ejemplo, cuando juego golf nacional, lo he jugado en varias ocasiones. Y por ejemplo, cuando no me gusta es como lo pusieron en la Ryder Cup, que es RAF de, pues eso, de una cuarta. ¿Por qué? Porque dame el sandwich y la saco 20 metros para adelante. Eso a mí no me gusta porque ahí no tienes que pensar. Además de los riesgos de lesiones, obviamente el que tiene los antebrazos y es más fuerte, pues la podrá avanzar un poco más. Pero vamos, eso no es mi golf. O sea, a mí el RAF es ese que la bola la tienes medio y te hace pensar en el hoyo 15. Imagínate que en el hoyo 15 del golf nacional la fallas a la izquierda y decir, oye, vamos a ver, ¿tiro a green o no tiro a green? Peligro. ¿Tiro a green o no? Ese es el buen RAF. Igual que estoy de acuerdo, tampoco es esto cuando te lo ponen peladito, que dices tu madera 3 y aquí no pasa nada, si estoy en callo o no. O sea, yo creo que el buen RAF es ese que te hace,
Joder, que lo tienes que pensar dos veces. O sea, me va a salir flyer, me va a salir blanda, me la juego, no me la juego. Ese es el buen rap. Y eso es un poco lo que hay en CRAN, lo que unida la altura y los greens duros y demás. Es pues un torneo divertido, bueno, divertido para otros porque yo nunca he jugado bien. O sea, yo jamás me he divertido. Green es duros, greens duros y un rough, como dices, que te hace pensar. Greens duros. ¿Y por qué no cambian la regla de una bandera a menos de 3 metros del borde? ¿Max o menos? Menos. ¿Máximo o mínimo? O sea, siempre, ¿Por qué siempre. no puedes meterla a 1 metro? Bueno, no hay una regla como tal, o sea, no hay una regla escrita que te prohíba. Lo único que hay es son reglas no escritas y es verdad que se De ponen a manera así. Toma. tres. ¿Por qué no? Porque tenemos un motín, o sea, Sí. como está ardiendo París ahora mismo, que seguramente estén quemando ahora mismo el Arco del Triunfo, pues quemaríamos que eran los jugadores igual, porque somos unas princesitas, pues eso, caprichosas. Y lo Sí, sabes, o pero sea, creo que si no quieres ver puto menos 25 cada semana con juego aburrido así. Así, papam, y recto, papam, y recto. ¿quieres que te dé la solución, Hay que Mike? encontrar maneras de dificultar un poco el juego. 100% de acuerdo, ¿Quieres que te dé 100% la de acuerdo. solución? Turbolata. A ver. Por favor. 120 millas por hora de clubhead speed con la turbolata. Por Suerte. ejemplo. Sí, good luck. Pues sí. Bueno, yo es que esta anécdota la tengo que contar si no exploto, Mike. Y cuando te acuerdes te vas a reír porque no te acuerdas, pero te vas a reír. Hace 2 años, o fue el año pasado, es que ya no sé en qué año vivo, el año 2021, el British Open de St. George's, que jugamos juntos. Oye. Tee del hoyo 13. ¿Ese? Bueno, Juegas muy grande, ¿no? antes del par 5, te pongo en Sí, situación. enorme. Bueno, aparte, recuerda, así voy a soltarlo el recital que te di el segundo día, que cogí 14 de 14 calles. Eso yo creo que no lo he hecho nunca, pero me pongo en el hoyo 13, ¿tú no te acuerdas? Me pongo en el hoyo 13 y me pongo y de pronto estoy haciendo mis waggles y empiezo a oír clink, 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 clink. ¿Te suena algo o no? No. Me pongo otra vez, me pongo waggles y oigo clink, 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 como el típico bolsillo que se mueven los tees y las monedas. Era tuyas, ¿no? Clink, clink, clink. Total, que me levanto y le echo una mirada y vamos jugando. Mike y yo con Abel Gallegos, que era un amateur argentino. Les miro y digo, ¿quién coño está moviendo los tees y las monedas en el bolsillo? Y me dice, levanta así Mike la cabeza así como a cojones y dice, ¿eres tú? Era yo que cada vez que hacía con los pies como el wagger, clac, 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 me hacían mis propios tees. No, la mirada que les eché a los dos, ¿quién coño está jugando con los Eso tees? es Y me dice, perfectamente historia de Gonzalo. Vamos, es de track. Y yo me junto contigo para hacer estas historias a las 10 de la noche los lunes. es que me acordé el otro día y digo, coño, esta es mítica. Porque es verdad que yo siempre llevo como moneditas y arregla piques y me suena, o sea, parece que llevo como unas maracas en los bolsillos, pero es Me esa gusta me llevar gusta. los gadgets de Handicap 20, ¿no? De todos los arreglapiques y esto en las Me manos. acordaré como si fuera ayer. Oye, señores, ¿Y qué yo no sé consigues de vosotros. tu adorado? Yo estoy con colores de Augusta ya. Es que yo estoy pensando, esta semana se juega el Texas Open, no sé qué. Yo estoy con la mente en Magnolia Lane, Washington Road y demás. Darme names. Quiero que me hagáis una previa así rápida ahora que estamos terminando. De la Vamos, semana Mike. que viene. Sí, Masters, Masters, ya, Masters. Yo solo quiero ¿Qué jugador veo? Sí, dime cosas. Ram. Así, ¿eh? Sí. ¿Está Sí, hay un momento que rico? Ram va. Hacemos una porra. Hacemos una porra y nos jugamos una botella de vino, por ejemplo. Vale. Veo a Vale, Ram pero muy bien. Lo veo Don muy Simón. bien. Yo si gano y tú pierdes, Gonzalo, quiero la botella de follador No. en mi casa. No, Sí. la botella está, la estoy esperando para mi próxima victoria en el circuito de Madrid. Venga, Mike, danos dos nombres. Ram y Scheffler, como cada semana. Larry. Sea, ¿tú crees que esto se está convirtiendo en tenis? Bueno, vale. Yo es que iba a decir Scheffler porque veo que este tío juega a otro nivel, aunque a mí no me motive demasiado. Pero como lo ha dicho Mike, voy a retirar a Scheffler y entonces voy a decir
Yo nunca gano apuestas porque siempre apuesto con el corazón. Entonces, Tiger Woods, cuidado con Tiger Woods, siempre cuidado con Tiger Woods. Por favor, sí. Y ahora, y si no gana Tiger Woods y no gana John Ram, que tal, y no gana Sergio y no gana Chema, que es más difícil, pero es un tema, yo voy a tirar por Dustin Johnson, Leaf Golf. Y revolución en el golf mundial por el primer major de un jugador. Me gusta, sobre todo, o sea, a mí lo que me, en el fondo, lo que me gustaría es ser un camarero en la cena del martes, o sea, ir para ir con una bandejita poniendo la cena. A ver, mejor camarero que jugador, porque van a comer mierda. Lo hablamos la semana pasada, Mike. Oye, pues yo me voy a mojar, yo te voy a decir los míos. Bueno, ya habéis elegido a John, con lo cual ahí me salgo. Yo, Rory, que tiene la oportunidad de convertirse en leyenda. Yo creo que este puede ser su máster después de cómo está jugando las últimas semanas. Parece que ha mejorado con el drive. Y cuidado con Spieth, ¿eh? Estoy entre Spieth y Jason Day. Tengo mis... ¡Bah! Si gana Jason Day, me muero de la ilusión. Pues ahí dejo estas perlas para, y tenemos 10 días ahí para que maceren en su juego. Tiger Woods. Me muero. Yo me puedo morir antes de casarme si gana Tiger Woods, lo juro por Dios. O sea, me puedo morir. Se acabó. Eso sería increíble, claro. Bueno, señores, oye, Mike, nada, darte las gracias. Como siempre, es un enorme placer que estés con nosotros. Desearte la mejor de las suertes. Como ya te digo que eres medio español y nos ha soplado un pajarito que vuelves a llevar Caddy Español en la bolsa. Con lo cual, si ya normalmente te deseamos éxitos con este nuevo Caddy que tienes, que es un buen amigo también, te los deseamos muchos más. Y nada, nos veremos en el Open de Italia, si Dios quiere. Exacto, nos vemos ahí. Y nada, y si viene alguno del league, pues no le hablamos y ya está, y que se joda. Perfecto, vale. Michael, muchas gracias. Muchas gracias por pasarte por Golf sin etiquetas. Te volveremos a llamar cuando ganes, o sea que espabila. Y vale. Nada, Gonzalo, un placer otra vez compartir horas contigo. Nos quedamos tú y un ratito nada, despedimos aquí a Mike. Mike, lo dicho, nos vemos en Italia. Un abrazo a toda la familia. Y nada, gracias de nuevo por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Opa. Hasta luego, crack. Oye, Pater, espectacular, ¿eh? La verdad es que Mike, poco lo sabe. O sea, yo fui capitán de Mike en el Jack Leglis cuando todavía no tenía ni 18 años. Le conocí, yo creo que en Lausanne en el 2000. Que 2000. Sí, 2000, sí, 2002, 2003, por ahí sería. Nada, es un tipo espectacular. Y además de los que se mojan, de los que queremos aquí en Golf sin Etiquetas. Así que nada, Larry, lo dicho, yo ya estoy pensando en verde. O sea, la semana que viene, por supuesto, monográfico de Augusta. Me da igual lo que pase este año y esta semana en Texas. O sea, me da todo igual. Gonzalo, tenemos que cumplir expectativas de la audiencia respecto a lo que pueda pasar la semana que viene. La semana que viene es... Esta semana que viene no. Esta semana es una mierda. No hay circuito europeo. Ojo, que tenemos Leaf en Orlando, ¿eh? Cuidado que tú llevas los Fireballs, que te estoy viendo con los Fireballs. Bueno, es que es muy merchandising, me gusta. Esta semana es una mierda. Ni Leaf en Orlando, ni historias. Llega el Masters, llega Tiger Woods otra vez y llega la mejor semana del año, por mucho que digan lo que digan los demás. Masters de Augusta, pongámonos las pilas, el programa de la semana que viene tiene que ser lo más, con sorpresas a futuras y a presentes. Bueno, pues nada, pues tenemos una semana para prepararlo, porque ya sabes que aquí vamos a salto de liebre, o sea que tenemos 7 días. Es verdad, y nuestro sorteo del Wedge, cuando lleguemos, nuestro realizador, don Ignacio Pinedo, dice que el sorteo del Wedge para cuando lleguemos al suscriptor 1000. Así que nada, por lo visto debemos... Nos quedan 80, ¿no? ¿Hemos contado? Debemos estar cerca, así que en cuanto el marcador llegue a 1000, sorteamos el Wedge, que por ahí está, ahí lo veo al fondo.
Así que nada, Larry. Menos mal que ha aparecido Pinedín, porque si no era dos golpes de penalidad ya para empezar el programa y encima el fail del sorteo, que prometemos un wedge y que no se lo damos, imagínate. Pues nada, la semana que viene, ya te digo, monográfico de Augusta, hablaremos de las chicas, que como nos recuerda Iñaki Gómez de Segura, están esta semana jugando en Augusta también, espectacular. Luego está el Drive Chip and Putt, que también es un torneo bonito de ver. Así que nada, la semana que viene no os preocupéis que vamos a tener un monográfico de Augusta National y bueno, y ya veremos qué Semana Santa. O sea que todo puede pasar, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Gonzalo, muchas gracias. Buenas noches y viva el golf. Hasta luego, Larry. Hasta la semana que viene. Gracias a todos. Hasta luego.